maestra del Ministerio de Niños de la Catacumba 20 de Aguadilla, Puerto Rico. ¿Y por qué estoy tan feliz? Porque llegaron las vacaciones. Estoy súper contenta porque ya podemos ir a la playa, que el año pasado no podíamos ir por lo del coronavirus. Claro, tenemos que seguir manteniendo los cuidados pertinentes, pero sí podemos ir a la playa, podemos ir de paseo, podemos ir al parque. Por eso estoy feliz, porque ya llegaron las vacaciones. Y quiero felicitar a todos los niños que fueron promovidos de grado, porque fue un año muy retante para todos nosotros. Y también felicitar a mami, a papi. Hubo abuelitos también que estuvieron este año conectándose con sus nietos para que ellos pudieran hacer sus clases virtuales. Así que una felicitación para ellos también. Así que ahora estamos de vacaciones. ¡Ay! Tengo un saludito especial para unos niñitos que se llaman Freda y Juan Diego Moreno León. ¿Y saben qué? Ellos no se pierden la clase bíblica todos los domingos. Son número uno siempre frente al televisor, porque he visto hasta fotos y todo. Y ellos saben desde qué país nos ven, desde Perú. Perú es en Sudamérica. Así que un beso y muchas bendiciones para Freda y Juan Diego. Y espero que aprendan mucho con esta clase bíblica de hoy. Así que vamos ahora a hacer nuestra oración. Y luego de la oración vamos a adorar al Señor cantando. Que ustedes pueden practicar esa canción, aprendérsela y cantársela al Señor todos los días para adorarla. Así que le voy a pedir a Luis, ¿verdad? Ah, míralo ahí, está ahí. Que Luis nos haga la oración y luego pasamos a adorar al Señor y regresamos aquí a nuestra clase bíblica. ¡Yeah! Señor Jesús, yo no quiero seguir pecando porque sé que a ti no te agrada. Y no quiero hacerte enojar. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Acéptame como tu hijo y yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames yo pueda responderte. Ayúdame, Señor, a amarte, obedecerte, servirte y serte fiel hasta la muerte. Gracias, Señor Jesús. Así que hoy la clase es un tema que siempre lo aprendemos, y si les pasa como a mí, a veces se me olvida alguno o el orden en que van. El tema de hoy está en Éxodo
20. Si ustedes tienen su Biblia, después lo pueden buscar con calma y los pueden leer. Y el tema es los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés para su pueblo de Israel, porque Dios, como nosotros somos sus hijos, ¿verdad?, nos conoce muy bien y Él sabía que nosotros necesitábamos los 10 mandamientos, que es una forma de nosotros mantenernos, ¿verdad?, guiados en el camino del Señor y no apartarnos de Él. Son como unas reglas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo estoy en la playa y para ir a la playa hay unas reglas, ¿verdad que sí? Si ustedes, yo les digo, mencionan unas reglas para ir a la playa, claro, ahora por el COVID uno dice, ah, pues tienen que sentarse a 6 pies de distancia, no pueden estar ahora todos sentados como salchichas en lata, tienen que mantener la distancia. Pero otra regla para ir a la playa es que uno no debe tirar ni dejar basura, ¿verdad?, cuando uno va a disfrutar de estas facilidades. Si vamos a pensar en la escuela cuando estamos presencial, hay reglas también, ¿verdad? Por ejemplo, la maestra dice, tienes que levantar la mano para poder hablar o pedir permiso para ir al baño. También en casa tenemos reglas también, ¿qué dice mamá? Tienes que recoger tus juguetes luego de jugar con ellos. Te tienes que bañar todos los días, no es un día sí, uno no. Así que en todos lugares hay reglas. Así que nosotros necesitamos reglas también, ¿verdad?, como hijos de Dios, para mantenernos obedeciendo todo el tiempo al Señor. Así que vamos con el número 1. Y el mandamiento número 1 dice, no tendrás otros dioses, solo yo. ¿Qué quiere decir ese mandamiento? Que nada debe ser más importante que Dios debe ser siempre primero en tu vida. Primero que el juego de softball, primero que la clase de ballet, primero que todo. Siempre Dios tiene que ser primero. Y siempre Dios nos ayuda a que todo lo que nosotros pongamos en segundo lugar, Dios nos va a ayudar a que siempre se nos dé para bien. Así que vamos ahora al número 2. Dice, no adorarás ni te harás falsos dioses. O sea, Dios nos está pidiendo a nosotros que nosotros no debemos inclinarnos ni adorar ninguna imagen, hacernos ninguna imagen. Tampoco debemos adorar algo primero que a Dios. Por ejemplo, adorar el dinero, ese afán, que eso siempre sea lo primero. No, siempre Dios dice que no debemos adorar nada que sea material, ni adorar nada que sea una imagen hecha de madera o de yeso. Si solamente nos vamos a postrar y nos vamos a inclinar ante Dios. Y vamos a la número 3. No tomes el nombre de Dios en vano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que miren, y yo lo he escuchado, hay personas que maldicen el nombre de Dios. Nunca se debe maldecir el nombre de Dios. Tampoco debes hablar de Él con coraje, enojado, porque siempre el nombre de Dios debe de tratarlo con respeto. Tampoco debes hablar mal de Dios en ningún momento. Ese es el tercer mandamiento. Vamos al número 4. Número 4, dice, guarda el día de reposo para santificarlo. El Señor hizo el mundo en 6 días, ¿verdad? Y descansó el séptimo día y Dios nos pide que nosotros hagamos lo mismo. No es que te quedes acostado en el sofá todo el día reposando y ese es el día del reposo, no. Dios lo que quiere es que ese día se lo dediquemos a Él. Por ejemplo, leer la Biblia. Si no has podido leerlo durante la semana, ir a la iglesia. Él quiere que tú saques ese día para dedicárselo a Él, para santificarlo, para adorarlo. Así que ese es el número 4. El 5, el número 5 para los más chiquitos, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir que lo honre? Mire, que lo ames a papá y a mamá, que lo respetes, que lo obedezcas. Y sabes también qué quiere decir eso, que cuando mami y papi estén bien viejitos, que casi no puedan caminar, tú los vas a cuidar, tú los vas a visitar, tú vas a estar pendiente de su salud, no los vas a abandonar. Eso es honrar a tu papi y a tu mami. Así que ese es el número 5. Vamos al número 6. No matarás, no vas a matar a ninguna persona, ¿ok? Porque es tu prójimo, es tu hermano, es un ser humano. Tú nunca
vas a matar. Así que por eso Dios puso ese mandamiento, no matarás. Vamos al número 7. No adulterarás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú crezcas y te cases, tú vas a amar, tú vas a respetar y a tu pareja no le vas a romper el corazón, ¿verdad? Vas a serle fiel. Eso es lo que quiere decir no adulterarás, que vas a amar y respetar y a serle fiel a tu pareja para que no le rompas el corazón y no la hagas sufrir. Así que vamos al número 8. No robarás. No robar. Y no es que no vayas a robar un banco, porque eso es robar. Pero ¿sabes qué? Si tú coges un lápiz que no es tuyo en la escuela, en tu salón, eso es robar. Si tú coges un dulce en el supermercado, de esos que ponen en unos canastos que tú puedes cogerlo por libra, y lo abres y te lo comes y no lo pagas, eso es robar. ¿Ok? Así que no robarás. No hay robar pequeño, robar más grande. Es simplemente no robar. Así que vamos al número 9. No mentirás. Y no es que hay mentira blanca, hay que una mentirita chiquitita. No, no mentirás, porque una mentira chiquitita se va a ir convirtiendo en una mentira bien grande y ya estás pecando nada más con una mentirita pequeña. Así que no mentirás. Es mejor aceptar la culpa, decir siempre la verdad y asumir la responsabilidad. Así que la número 10, no codiciarás. ¿Y qué quiere decir no codiciarás? Es que no vas a desear lo que tienen las demás personas. Ay, tú tienes un carrito chiquito, pero tu vecino tiene un carrito más grande. Ay, pero a mí me gusta más ese grande que ese chiquitito. No, tú tienes que ser feliz con ese carrito que tú tienes pequeño y no estar codiciando, no estar deseando lo que tienen las otras personas. Esos son los 10 mandamientos. Así que si ustedes son como yo, o como Doris, ¿ustedes saben quién es Doris? La que se le olvidaba todo en Finding Nemo. Pues entonces dice, ay, se me olvidó uno de los 10 mandamientos, Missy Gélida. Ay, yo me acuerdo, pero el orden, como que ahora no me acuerdo, se me olvidó. Pues mira, ahora vamos a practicarlo porque así yo me los aprendí así, con números. Ustedes ven el numerito y así ustedes pueden acordarse mejor de los 10 mandamientos en el orden correcto. Vamos a verlo. No sé qué no es. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. ¿Falta de memoria de corto plazo? No puedo creerlo. No. Mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos. Dios debe ser primero en tu vida siempre. Vamos a ver el mandamiento número 2, que forma la persona inclinándose ante una imagen. No te harás imagen. Nunca te inclinarás ante nada que no sea Dios. Número 3, forma una boquita o unos labios. No usarás el nombre de Dios en vano. Nunca debes maldecir ni hablar mal de Dios. Número 4, santificarás el día del reposo, sacarás tiempo para el Señor, leerás la Biblia, irás a la iglesia. Número 5, lo forman mamá y papá, honrarás a tu padre y a tu madre. Número 6, es un explosivo, una bomba, ¡pum! No matarás. Forma el número 6, recuerda, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. En un futuro, cuando te cases, debes de amar y serle fiel a tu pareja, si no, le romperás el corazón. Número 8, no robarás. Mira el ladrón, sus gafas forman el número 8, no robarás. El número 9, forma una serpiente, no mentirás, es una serpiente mentirosa, como la que engañó a Eva. Y número 10, no codiciarás, no desearás tener cosas que no puedes tener. Para que no te pase como a Doris y como a mí, que se nos olvida a veces algún mandamiento o el orden, al final de esta clase yo te voy a dejar la paginita con esa tareita, con los números, que la puedes imprimir, la coloreas y puedes practicar los 10 mandamientos.
Así que espero que les haya gustado mucho esta clase, espero que con los números les sirva para memorizarse los mandamientos y sobre todo, lo más importante, no es memorizárselo, es ponerlos en práctica. Y recuerden que los mandamientos, ninguno es más importante que el otro. Todos para el Señor tienen la misma importancia. Así que la clase de hoy haya sido de bendición para ustedes, que quede grabada aquí en su cabecita y sembrada aquí en su corazón. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Los hijos de Israel vagaron por el desierto por muchos años. Después, Dios habló con Moisés, y Moisés le llevó el mensaje a su pueblo. Dios nuestro Señor nos ha sacado de Egipto, como un águila lleva a sus hijos en sus alas. Dios les dice que si obedecen sus leyes y siguen sus mandamientos, serán sus hijos más preciados y una nación santa. Habla con nosotros, oh Señor. Maravilloso. Esa es la voz de nuestro Dios. La voz de Dios nos ha estremecido, Moisés. Desde ahora, deja que Dios hable a través de ti y te creeremos y te seguiremos. ¡Sí! ¡Sí! Dios quiere que regrese al lugar donde hablamos por primera vez. ¿Cuánto tiempo tardarás, Moisés? Todo lo que Dios quiera, Aarón. Cuida de la gente mientras regreso. Y tú, Miriam, cuida de Aarón. Sí, hermano. Ven, Josué. A partir de aquí, debo seguir solo, Josué. No dejaré este lugar hasta que regreses. Moisés tardó mucho y los hijos de Israel perdieron la fe. Regresaron a sus viejas tradiciones como esclavos de los egipcios y moldearon un becerro de oro con sus propias manos. Josué, aquí están las tablas de los mandamientos. Tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Es un gran obsequio. ¿Qué será ese ruido de guerra que viene del campamento? Ese no es un ruido de guerra, Moisés. Más bien es de música. Después de que Dios les ha mostrado sus milagros, ¿cómo pueden perder tan rápido su fe? ¡Fe! ¡Fe! Y quebrantaron las leyes de Dios, así que yo romperé estas tablas escritas por él. ¡Moisés! ¡No!
Quien esté del lado del Señor, permitan que venga a mí. Dios habló con Moisés de nuevo y le dijo que preparara a la gente. Discúlpame, hermano, fui débil. Pensamos que nos habías olvidado. Pensamos que habías muerto. Dios les ha mostrado sus milagros y a cambio ustedes forjaron una imagen de un becerro de oro. Pero como Dios los ama profundamente, los salvó del yugo del faraón. Así que cuidado, no olviden al Dios que los salvó de la esclavitud. Dios le dio a Moisés otro juego de tablas y Moisés le explicó a la gente los 10 mandamientos y su significado. No adoraremos a otro Dios que no sea Él. Porque Dios es una voz, una presencia. No harás ídolos ni los venerarás. Dios es un espíritu que llevaremos en la mente y en el corazón. Más grande de lo que se ha visto y se ha tocado. Mantendrás el nombre de Dios sagrado y hablarás con Él con respeto y amor. Como Dios creó la tierra en 6 días y descansó el séptimo, seguiremos el sábado. Será nuestro día de descanso y será sagrado. Honrarás a tu padre y a tu madre. Dios nos moldeó del polvo de la tierra con sus manos. Así que no cometerás asesinatos. La vida es sagrada. No cometerás adulterio ni robarás. No dirás falsos testimonios contra tus vecinos. No codiciarás las posesiones. El pecado comienza con el deseo. Seguirás estos sagrados mandamientos porque son los mandamientos del Dios de Israel. Son las leyes de nuestro Dios. Obedézcanlas y serán sus hijos preciados. Lo que Dios ha dicho, lo haremos. Y las tablas fueron llevadas en el arca de la alianza como Dios lo mandó. ¿Y ahora qué, Moisés? ¿A dónde iremos después? Conservaremos la fe y seguiremos las leyes de Dios. Cuando Dios crea que estamos listos, nos llevará a la tierra de leche y miel, como lo prometió. Oh.